Bueno, todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy, vamos a poner tres nuevas parejas reproductoras. Las tengo por aquí. Y sí, ayer ya subí un vídeo en el cual estuve preparando sus jaulas. Bebederos con vitaminas, comida, desinfectar, poner los nidos, absolutamente todo. Así que importante, si queréis ver cómo preparamos las jaulas, echad un vistacito al vídeo de ayer. Ahora ya sí que sí, chicos, vamos a revisar. Yo ya conté ayer que los periquitos que iba a poner a criar hoy son periquitos que ya han criado en mi aviario. Pájaros que ya conocéis. No estaban en mi casa, no estaban en mi aviario, los tenían amigos míos. En este caso, los he traído de vuelta. Como ya dije, muchos de mis pájaros se fueron del aviario. Sí, algunos se fueron para siempre, otros simplemente se fueron prestados, vamos a decir, adoptados temporalmente, y están volviendo al aviario. En este caso, ¿empezamos por los machos o por las hembras, Erika? Venga, decide tú. ¿Machos? Venga, pues empezamos por los machos. Por aquí los tenemos. ¿Eh? Macho inglés perlado, macho común violeta, macho pseudo inglés pío recesivo. Ya han criado en el aviario. El macho pío recesivo tuvo 5 crías. El machito violeta común es el machito de Erika y en este caso tuvo 2 crías. Sí, fueron 2. Y el macho perlado, sí que es verdad que tuvo 5 huevos con su hembra, los 5 fecundados. Llegó a tener un pollito, pero no logró salir adelante. Pero oye, son cosas que pasan, es normal. Así que, bueno, 3 machitos muy bonitos. Y como digo, ya han criado aquí en el aviario. Cada uno tiene, pues, su función, su proyecto detrás. Y ahora sí que tenemos que, lo primero, pillar un guante y también decidir dónde va a ir cada pareja, porque eso es algo importante a decidir. Yo colocaría quizás al macho violeta aquí y las otras dos parejas aquí. ¿Tú cómo lo ves, Erika? ¿Te gusta así? Pues vamos a hacer eso. Me voy a colocar el guante porque no quiero llevarme ningún mordisco. Por cierto, aquí en comentarios, decidme qué os parece este guante. Mejor que el que estaba roto, ¿eh? Estos me los regaló Erika, macho, que esos 5, Erika. ¡Bum! Están chulos. Lo que pasa es que si me pongo los dos, como que se pegan mucho entre ellos, porque tienen como una rugosidad. No sé si se va a ver. Son como rugosos. Pero la verdad es que vienen bien para los periquitos. Venga, vamos a ver qué agarramos primero, gente. Vamos a irlos pasando a su nueva casa durante la temporada de cría. Mira, justo pillo primero el violeta. Machito violeta. Opa, ¿lo consigo cerrar? Mirad qué chulada. Voy a dejarlo ya aquí tranquilo. Venga. Míralo. Ahora estará diciendo, ¿dónde estoy? ¿Qué acaba de pasar? Vamos con el siguiente. Ven aquí. Creo que este es el inglés, es muy grande. No consigo yo agarrarlo. Efectivamente, es el inglés, que es gigante, ¿eh? El inglés, que lo voy a dejar por aquí. Venga. Venga. Qué grandullón, ¿eh? Es potente. Luego los vemos un poco mejor, chicos. Vamos a soltar todos primero, que los he traído en los transportines. Y además he querido traer, pues, machos y hembras separados. Vale, aquí tenemos el machito pío recesivo. Mira qué chulo. Este es macho, ¿eh? Este no muerde. Bueno, justo justo me mordería, ¿eh? Sería gracioso, chicos. Vale, pues ya tenemos a los machitos aquí en su sitio, ¿vale? Vamos a... Es que este transportín, sospecho que está la tapa un poco mal. A ver si la arreglo. Está como torcida, bueno, ya la arreglaré. De momento me dejo el transportín por aquí. Varias cositas, ¿vale? De momento las hembritas le damos la vuelta para que no las veáis. Por aquí, ¿vale? Macho violeta. ¿Qué macho? Bueno, ¿qué hembra habría que colocar a un macho común violeta? Que esto mucha gente me lo pregunta. Oye, Pedro, ¿qué podríamos colocarle a mi periquito? Bueno, pues yo a un violeta lo que haría siempre es intentar colocarle otro violeta para así seguir sacando violetas. Así que en este caso le vamos a colocar una hembrita violeta, que ahora la veremos. Machito inglés, ¿vale? Además es un inglés perlado. Bueno, pues yo a un inglés siempre intentaría colocarle otro inglés. Yo no tengo más, entonces le colocaré una hembra pseudo inglesa. Y aparte de eso, al ser perlado, pues sí que en el inglés se busca muchas veces sacar doble perlado, sacar perlados. Así que le pondré también una hembrita perladita, ya lo veréis. Y este machito pío recesivo, pues sí que es verdad que a nivel de mutación no tiene tampoco nada especial, no es como los otros dos, pero es muy bonito. Entonces, este macho ya crió muy bien con una hembra, a ver si alguno de vosotros se acuerda, me lo pone aquí en comentarios. Este macho crió muy bien con una hembrita y es la que le vamos a poner, ¿vale? Así que vamos a revelar ya las hembras. Por aquí tenemos las tres hembritas, ¿vale? Tenemos la hembrita doble perlada, que es para el inglés, la hembrita amarilla, que es para el pío recesivo, y la hembra perlada violeta, que es la hembra de Erika, que va a ser para su macho violeta. La verdad que son tres hembras preciosas. De las tres, ¿cuál es la que más te gusta, Erika? A ti. ¿Tienes que
dar tu opinión. De las tres hembras, tu favorita. A ver, la mía, pero también me gusta mucho la perlada. ¿La doble perlada? ¿La blanca? Está chula, ¿eh? Bueno, pues son pájaros muy bonitos, es verdad. ¿Y de los machos cuál te llama más la atención? Yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. ¿Cuál te llama más el a inglés ti? Porque es cabezón. ¿El inglés? Pero a mí me gusta el pío recesivo. Sí, es bonito. Este, porque me gusta mucho, es como... No sé, parece una nube, me gusta mucho, es muy bonito. Tiene unas pizzas de colores. Sí, sí, tiene unos coloridos muy chulos. Así que bueno, estas van a ser las parejas, chicos. A ver qué tal, a ver si todo va bien, esperemos que sí. Llevan ya descansando bastante. Además han estado, uff, genial. Durante el descanso, bueno, han comido lo que han querido, han bebido lo que han querido, han volado todo lo que han querido. Vamos, que se lo han pasado bien. Y están ahora en plena forma. Mirad qué chula. Es que además, esta hembra es blanca, pero un blanco impoluto. No sé si se va a llevar a ver. Es que es perfecta. Una mini paloma. Sí, sí. Es muy, muy chula. Vamos a dejarla por aquí. Venga. Qué chulo. Luego analizamos también un poco cada pareja. Y os cuento un poco qué es lo que quiero obtener de cada pareja, ¿vale? Porque ya os he comentado qué hembra habría que ponerle a cada macho, pero os diré el objetivo, ¿vale? Vamos a ver por aquí qué agarramos. Están las dos muy pegadas. ¡Upa! Me da un poco miedo la hembra de Erika y quiero decir que creo que es la que acabo de agarrar. ¡Uy! Es que esta hembra muerde mucho, ¿eh? Esta hembra... Pero mira qué tono de violeta. O sea, a ver, me voy a poner así para que lo podáis ver. Mira qué tono de violeta. ¿Se ve? Es que es una pasada, chicos, de verdad. O sea, estos violetas son una locura. Además, esta pareja solo sacó una nidada, por lo cual se cansaron muy poco. Esta pareja solo sacó una nidada, se cansaron muy poco. Este macho no llegó a sacar nada y la hembra sacó una nidada. Por lo cual son pájaros que han criado poco y han descansado mucho, así que estarán con mucha fuerza. Eso es bueno. Ahora, ¿para qué críen? Y aquí tenemos una hembrita marfil. Uy, cuidado, la colita. Cuidado. Ah, la colita ahí que se le iba. Esta hembra marfil puede no parecerlo, pero es marfil. No sé si se va a llegar a ver. Que su amarillo no es un amarillo liso, es como a manchas. Bueno, aquí en cámara no se llega a ver mucho. Mira, en su cabeza se nota un poco que tiene zonas más blancas. Eso es porque es marfil, aunque no lo parezca, porque es marfil cara dorada. La soltamos también por aquí. Vale, chicos, pues os enseño un poco más a detalle cada pareja y os explico también cuál es el objetivo de cada pareja, qué es lo que queremos obtener, ¿vale? Ya sabéis que aparte de eso, yo tengo dos parejas criando, de momento no ha habido resultados, con estos tres sí que espero obtener buenos resultados, ¿vale? Entonces, parejita de violetas de Erika, ¿vale? Aquí lo que yo busco obtener es un violeta muy intenso, ¿vale? Unos colores violetas potentes y además ya sabemos que el macho es portador de opalino, así que nos pueden salir hembritas opalinas violetas y nos pueden salir también hembritas opalinas perladas violeta. Luego nos pueden salir obviamente comunes violeta y nos podrán salir también perlados, ¿vale? Perlado violeta. A mí lo que más ganas tendría quizás opalino violeta, me gusta bastante. Así que ese es el objetivo de esta pareja. El objetivo de estos de aquí, ¿vale? Machito inglés con hembra doble perlada, mirad qué pasada, mirad qué chulos. Bueno, pues el objetivo de esta pareja obviamente es intentar obtener los pájaros que sean lo más ingleses posible. Este macho es muy potente, la hembra no tanto porque es pseudo inglesa. Es más grande que una australiana, pero no tan grande como el macho. Entonces el objetivo es obtener perlado y doble perlado lo más grande posible, ¿vale? Esta pareja de aquí, pío recesivo con hembra marfil. La hembra, yo creo que aquí ya se va a ver un poco mejor el color. No lo sé, ¿vale? Esta pareja la verdad que han criado muy bien, de mis mejores parejas reproductoras hasta el momento. Y sinceramente no busco obtener nada en concreto. Yo sé que esta pareja porta a las claras. Y aparte de eso, esta pareja la anterior vez me sacaron arcoiris. Entonces, de esta pareja podemos sacar arcoiris, podemos sacar a las claras, podemos sacar cosillas chulas. Sobre todo, si sale algún arcoiris, pues va a ser la hostia. Si no sale ningún arcoiris, pues de igual manera me voy a alegrar. Y simplemente quiero reproducirlos a ver qué tal, ¿vale? Ahora que ya han descansado y han pillado energía. Por cierto, me faltaría colocar una cosa que no comenté el otro día en el vídeo de la preparación y es el calcio, ¿vale? Un bloque de calcio a cada pareja porque los vamos a fabricar hoy que estamos grabando este vídeo, ¿vale? Los bloques de calcio, tendréis también la receta pronto. Así que ya habéis visto, ya tenemos todo colocado. Bueno chicos, pues ya estaría. Vamos a dejar este vídeo por aquí, estoy sudando. Muy contento por las tres nuevas parejas.
Así que nada, invitaros a que dejéis un fuerte me gusta y a que de esta manera YouTube va a compartir este vídeo con más gente. Más gente va a poder ver pues las tres nuevas parejitas que hemos puesto. Ojalá tengamos suerte, ojalá y sí. De igual manera, también invitaros, como no, a que os suscribáis al canal para estar al tanto del avance de estas tres parejas, de los vídeos que vamos trayendo, que estoy intentando traer buena variedad de vídeos y vídeos de buena calidad. De igual manera, quiero agradecer también a los miembros del canal que están apareciendo ahora mismo por aquí en pantalla. Muchísimas gracias a todos los miembros, ya seáis aquellos miembros nuevos, aquellos miembros antiguos. De verdad que agradezco el apoyo a todos. Y ahora ya, chicos, sí que sí, sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.